Esas declaraciones del señor Alfredo Adame es violencia de género. Y no lo echó solo conmigo. Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno. Que ya me tiene harta. Se la quieran hablar conmigo, yo tengo temas con qué contestar. El apio, que es más bonito, de ojo azul, de cuerpazo, pues le haya tumbado al marido. Andrea Legarreta, de nuevo, piensa en demandar a Alfredo Adame, pues parece que esta vez ya la hartó. Desde hace mucho tiempo, el señor Adame ha hecho declaraciones en contra de la conductora. Por ejemplo, aseguró que ella le ha sido infiel a Eric Rubin con ejecutivos de Televisa y que es por eso que mantiene su trabajo en el matutino. Porque esta vieja andaba con un vicepresidente, entonces por eso la protegían. Y a pesar de que ha dicho que a Eric Rubin lo estima mucho y que es un tipazo, él dijo que en la empresa ya lo llamaban unicornio por las recurrentes infidelidades de la conductora. A Eric Rubin, que es muy buena persona y es muy buen muchacho, y gracias a la vieja le dicen el unicornio. Ante esto, la pareja respondió: primero, fue Andrea quien dijo que lo que el señor Adame estaba haciendo se trataba de violencia de género. Esas declaraciones del señor Alfredo Adame es violencia de género, y no lo echó solo conmigo. Pues él no tiene pruebas de lo que la acusa, pues ella ha mantenido su trabajo debido a su esfuerzo. Somos chambeadoras que venimos de una cultura del esfuerzo. Ya que desde los 8 años ha trabajado sin la necesidad de que nadie le regale nada. Trabajo desde que tenía 8 años de edad y no he tenido la necesidad de que nadie me regale nada. Después de eso, han sido 3 años en los que Alfredo Adame ha mantenido sus comentarios al margen, pues ha estado involucrado en otras peleas como la de Carlos Trejo, la de sus exparejas, temas con la homofobia hacia su hijo, etc. Pero ahora que Andrea Legarreta anunció su separación con Eric Rubin, Adame fue cuestionado por los medios de comunicación y el señor respondió que el tema no le importa y hasta se atrevió a felicitar a Eric Rubin por haber dejado a Andrea Legarreta. O sea, a mí Andrea Legarreta me vale. Eric Rubin es un tipo al cual estimo mucho y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno. A Eric Rubin lo felicito por haberse deshecho de ese cáncer. Así que Andrea, de nuevo, alzó la voz y en el Día Internacional de la Mujer hizo saber que tenía una demanda preparada en contra del señor Alfredo Adame, pues ya la tiene harta con sus declaraciones. Estoy preparando ahí una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta, porque además a base de mentiras. Pero Adame no se quedó callado y al ser cuestionado por la prensa, dijo que él tiene preparados muchos temas con qué contestarle, como lavado de dinero, bandas de criminales, fraudes en bienes raíces, etc. Me importa un bledo y me importa un comino. Si quiere demandar, que demande. Si la quieren hablar conmigo, yo tengo temas con qué contestar, de lavado de dinero, de bandas criminales, de fraude. Y respecto a su separación, dijo que él no tiene la culpa de que Apio le haya bajado al esposo porque es más bonito y tiene mejor cuerpo, además de ser más joven. El Apio, que es más bonito, de ojo azul, de cuerpazo, pues le haya tumbado al marido. Es mucho más bonito, es de ojo azul, tiene mejor cuerpazo y 20 años menos. Y por si eso no fuera poco, dejó en claro que Andrea le cae mal porque sin que él le hiciera algo, ella empezó a hacerle la vida imposible. Le quitó proyectos, por su culpa corrieron a muchos productores del programa y a conductores que ella no quería, etc. Me quitó proyectos, me hizo maldad y media, su culpa corrieron a 7 productoras, corrieron a 13 conductores y conductoras. Así que será cuestión de tiempo para saber qué resuelven las leyes en nuestro país. Por lo pronto, Andrea le ha pedido a los reporteros que ya no le pregunten a Alfredo Adame sobre su opinión respecto a ella, porque lo único que hacen es que él la ataque cada vez más, y él no tiene por qué opinar de su vida. Y les pido que no le vuelvan a preguntar de mí a ese señor. Él no tiene nada que opinar de mi vida. Hasta aquí llegamos con la nota de Scanner. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en el siguiente video.